Voy a ir por el gato ese. No sé qué hace, pero... ¡Ah, qué! ¡Ah, qué mendigo gato! ¿Qué onda con ese gato? Dice que puedo agarrar objetos con Y. Y luego que se los aviento. ¡Toma! ¡Sí se puede! Nádale, Mario. Nádale de gatito. Nádale de gatito, Mario. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario 3D World. Estamos jugando, ya saben, esta partecita que se llama Bowser's Fury, que viene en el 3D World para la Nintendo Switch. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior que te seca y le voy? ¡Ay! Le faltan tres gatitos. ¿Por qué caramba tengo que empezar cada episodio con una gata que perdió sus gatos o un gato que perdió sus gatos? ¿Qué es usted, señor? Señora. ¡Miau! Ok, perfecto. Entendidísimo. La señora gata perdió sus gatos. Otra vez. Antes era uno, ahora son dos. Los voy a buscar nada más porque si los encuentro, me van a dar otra felino esfella. No. Una fella esfelino. ¿Qué? ¿Cómo? Un sol felino. Eso. Así se llama. Sí, ya me acordé. Así que vamos a buscar sus gatitos. A ver si están por este lado. No se le haya caído al agua algo. Una cueva. Muy bien. Me gustan las cuevas. No puede ser. Otro cascabel. Otro cascabel de estos. Ya tengo dos cascabeles. No puede ser. El cascabel es invencible, gente. El cascabel es invencible, amigos. De verdad, miren. Lo voy a utilizar con estos changos para que vean lo invencible que es el cascabel. Toma, toma, toma. Así de fuerte. ¡Mendigo cascabel! ¡Qué poder! ¡Qué poder tiene el cascabel! Miren. ¡Oh! Y esto es... A ver. Me voy a lanzar desde arriba. ¡Oh! Me da monedas. ¡Oh! ¡Me voy a hacer rico! ¡Me voy a hacer millonario! A ver, desde más arriba. Me voy a subir arriba de este árbol. ¡Oh! Una nube. Espérense. Espérense, que esto es algo diferente. Esto es algo nuevo. Esto es algo épico. Voy a cambiar aquí de... no quiero desperdiciarme. Voy a llevarme al tanuki, ¿cómo no? Y nos llevamos la estrellita. Dirán ustedes, ¿pero tienes estrellita? Sí, pero siempre me pueden matar de alguna forma. La estrellita no te protege de las caídas desde una nube, ¿sabes? Oh, no los maté a todos. Qué tristeza tan triste. No, me faltó uno. F. Sí, sí, Manu. A ver, va de nuevo. Me tengo que reventar a todos para ganar esto. Cuando vi la nube, pensé que me iban a dar el poder de la nube. ¿Se acuerdan que en el Super Mario Galaxy, me parece, está el poder de la nube? Y pensé que me lo iban a dar. Por un momento me hice la ilusión, pero no. Ya mira, estos gatitos son los que no me llevé la última vez. Ahí va. Conseguidos todos. Y tenemos un sol felino. Venga. Que faltan tres. Solamente necesito cinco. Digo, cuatro. Solamente necesito cuatro. Y acabo de conseguir uno. Así de rápido, así de sencillo. Y si encuentro los gatitos de la señora. Oh, ¿qué fue eso? Me dieron una recompensa de boomerang, pero no me la dieron al final. ¡Ah, qué chafa! ¡Oh, mira! Hablando de chafeses, ahí hay uno de los gatitos de la señora gata. Me lo voy a llevar así cargando. ¡Mira! Los puedo cargar de haber sabido que podía cargarlos. ¡Ahí está una señora! ¡Venga! ¡Su felicidad está a una tercia! Sí, a una tercia, sí. ¡Ya no llores, señora! Ahorita le consigo los otros gatos, usted tranquila. Pero pues, ¿quién la manda? A ver, ¿quién la manda a ser mala madre y perder a sus hijos? No, señora, no. Seguro uno... ¡Uy! Vi. ¿Era moneda? ¿O era sol felino eso que estaba ahí? ¡Es un sol! ¿Sabe qué, señora? Sus hijos pueden esperar porque aquí tengo un sol gratis. ¡No! ¡No la atiné! ¿Cuántas monedas me darán si me aviento desde esa nube? Con el gatito cascabel. ¿Cuántas monedas? Mira, ya despertamos este faro. Este faro ya ha sido despertado. Ok, vamos. Quiero hacer el experimento, es por el bien de la ciencia. Oiga, ¿usted no ha visto un gato por aquí? ¿Un gato bebé? ¡Bebé! El caparazón se va por el agua. ¡Órale, qué bien! A ver, traigo el cascabel. Vamos a ver cuántas moneditas conseguimos. Que de hecho, déjenme decirles que ahí hay otro sol felino, ¿eh? ¡Ahí hay otro! ¡No! No, sí se puede. Espérate, que sí se puede. Yo pensaba que no se podría, pero... Yo saltando dije, tengo que llegar de un salto. Pero no, era nomás corriendo, mira qué fácil. Qué sencillo, qué rapidito. Ahí hay una...
Ahí hay una un guante. No sé qué hace ese guante. Es un guantelete. Un guantelete del infinito. A ver, lanzar. No me digas, no me digas. ¡Ay, oh, no! Así. ¡Oh! ¡100 monedas, 100 monedas! ¡Oh! Saqué una vida nada más para hacer eso. ¡Wow! Oh, ahí viene Bowser. Atentos. Atentos, que ahí viene Bowser. Necesito conseguir un sol felino más. Un sol felino más. A ver, tú quítate. Quítate. Necesito uno. Uno nada más. Uno nada más. Me lanzaré de aquel lado y... así. Eso es. Acá creo que no vamos a conseguir nada. Me temo mucho. Me temo mucho. ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Me quitó un cascabel! ¡No puede ser! ¡No! ¡El otro cascabel! ¡No me lo quites! ¡El otro cascabel! ¡No me lo quites! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Perdí un cascabel! ¡No puede ser! ¡Me duele, me duele! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me destruye haber perdido un cascabel! No es como que abunden muchos por ahí, ¿sabes? No es como que abunden muchos soles felinos por ahí. ¿Qué es esto? Aquí brilla. No sé si es... ¡Ay, no me hizo nada! Me lanzó fuego, pero no me hizo nada. Oigan, aquí brilla. ¿Qué aplica? A ver, tal vez con esto. Tal vez con esto, ¿eh? ¿Una bala, tal vez? No, en serio. No sé qué onda. ¿Y si le pego de acá arriba? A ver, si me subo acá y le doy un sentonazo, a lo mejor sale algo de la cara del gato. ¿No? Definitiva. ¡Y dejó de brillar! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡Dejó de brillar! Me estafan y me están estafando. ¡Otras 100 monedas! ¡Sí! Nádale, Mario. Nádale de gatito. Nádale de gatito, Mario. ¿Por qué pierde a sus gatitos, señora? ¡No manches, señora! Creo que vi un gatito. ¡Ya vi un gatito! ¡Ya vi un gatito! A ver, espérate, espérate, Mario. Deja de correr como loco. Que acabo de encontrarme un gatito. Aquí hay uno. A ver, voy a agarrar estas monedas también, ya que estamos en eso. Me voy a llevar este gatito con la señora. Nada más hay que tener cuidado porque si se moja el gato, probablemente huya de mi presencia. ¿Hay un gatito en uno de estos bloques? No, parece que no lo hay. Venga, llevamos dos. Para que vea que soy buena persona, soy buena gente, me dedico a ayudar a la gente que pierde gatitos. Mi instinto me dice que el que falta debería estar en la otra isla, probablemente en esa de allá. Vamos a ver qué. Igual no perdemos nada, ¿no? Voy a hacer un viaje en Yoshi hacia esa isla. ¡Oh, le atiné al Yoshi! ¡No puedo creerlo! ¡Le atiné al Yoshi! ¡No puedo creerlo! A ver, gatito. ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Gatito! ¿Hay gatito por aquí? No, no hay gatito, pero lo que sí me encontré fue una campana y hay de estos pisos invisibles. Como esté el gatito flotando en medio de la nada. ¿Qué es eso? ¿Es una gaviota? Creo que es una gaviota. Sí, es una gaviota. Viene Bowser. Viene Bowser. ¿Y saben qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí para que rompa estos bloques y probablemente, muy probablemente, haya una gema del infinito aquí dentro. Muy probablemente. A ver, échale, Bowser. ¿Dónde estás, Bowser? Ya te vi, Bowser. Ya te vi, Bowser. Ya te vi, Bowser. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se lo rompió! ¡Y si había uno! ¡Tómala! ¡En tu cara, Bowser! ¡En tu cara, Bowser! Tengo 3 de 4 para ese faro. Uno más y ese faro se ilumina, ¿eh? Se ilumina cual árbol de Navidad, ya lo verán. ¡Tómala! De hecho, se iluminó ya. Y Bowser, te me largas de aquí. Tiene menos de media vida. Si yo me llego a transformar en Super Saiyajin Gato, la paliza que le voy a meter a Bowser. La paliza que le voy a dar. ¡Nombre! ¡Nombre, Bowser! ¡No sabes con quién te metes! Conseguiste 20 soles felinos. La giga campana está repicando. Cuando la bestia despierte, yo correré la misma suerte. Venga, 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 Bowsy, ¿estás listo para partírsela a tu papi? Sí, porque en el capítulo pasado me pegó mi padre. Me pegó mi papi, se pasó de lanza. Ya lo sé, Bowsy, ya lo sé, Bowsy. Es imperdonable, imperdonable. ¿Qué es este botón? Creo que este botón nunca lo había visto, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? No, espera. Espérate, Mario. ¡Espérate, Mario! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¡Ea! Otras más, otras más. Venga, Mario. Venga, Mario. Si puedes. Venga, Mario. Otras más. Otras más. Si puedes, Mario, no manches. Ahí va, ahí va, ahí va. No, se te pasó una. Venga, venga, Mario. Venga, Mario, no. Si alcanzas. No. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Si puedo, cómo no. Lo logré, lo logré. Sigo avanzando, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Venga, venga. Venga, venga. ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Un sol felino! ¡Lo tengo! El último que me faltaba. No, de hecho no.
ya tengo los 20, digo, los 20 soles ya los tengo. ¿Uno extra no me va a hacer daño? La cuestión es que teniendo los soles, en cuanto Bowser aparezca, me lo voy a reventar. Y 4 soles de 4. Este faro, liberadísimo el faro. Liberadísimo este faro. Tómala. Super encendido. ¿Va a deshacer la oscuridad, se supone? ¿O no? Pues en lo que esperamos que aparezca Bowser para partirle la cara, tenemos que buscar el gatito que falta. Que de hecho, déjenme decirles que ahí hay otros bloques. Oh, no me digas que el gatito que falta está ahí. Ahí viene Bowser, ¿eh? Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma que viene por aquí, se asoma. Voy a hacer un experimento experimental. Me voy a poner a... Es más, me voy a poner este gato. El normal. No voy a arriesgar. No voy a arriesgar. Iba a decir que me voy a poner así. ¡No! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Santo cielo! Me metió un susto cuando vi que la campanita se metió abajo de la tierra. Me iba a quedar así a ver si funcionaba, que no me hiciera daño. Se supone que no, ¿eh? Se supone que estando así soy invencible. Soy indestructible, pero tengo un mejor truco, miren. Se prende la campana. Puedo ir a pelear directamente con Bowser. En este punto puedo ir a pelear directamente con Bowser, pero primero necesito que le dispare aquí. Ahí, dispárale. Ahí viene a dispararle. ¿Le dio? ¡Eso! ¡Un sol! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Es un sol? No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Aquí lo único malo es que el sol, si se libera, le va a hacer daño a Bowser y Bowser se va a ir. Y la campana... ¡Sí! ¡Chin! ¡Ya se fue Bowser! Creo que debía haberme esperado. Debía haberme esperado para lanzarle la luz y mejor irme por la campana. Sí, hubiera sido un mejor plan. Chivos, ¿vieron eso? Le pegué esto tantas veces que salió un Luigi, no sé por qué. A ver, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay una entrada, pero parece que Yoshi nadador no puede entrar. Lo siento, Yoshi nadador. Perdóname, no era mi intención, pero probablemente aquí haya un gatito. ¿Combate contra quién? ¡Ah, Chirrión! Ok, ok, espérese, señor. Esto no estaba contemplado, señor. Espéreme. Espéreme que esto no estaba contemplado. ¡Oh, oh! ¿Toma? 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 ¡Oh, oh! ¿Viene? No sabe rebotar, no me da, no me atina, no me atina. Eso es. No me atina, no me atina. ¡Ah, ya se hizo invisible! ¡Ah, ya se hizo invisible el señor, mira! Con lo que se va topando uno. ¡Con lo que se topa uno con los superpoderes de los hijos de Bowser! ¡Qué bueno que Bowser no tiene ese, porque capaz y me gana, eh! ¡Ay, se hizo invisible también estando como caparazón! Se hizo invisible estando como caparazón. Peligroso, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo veo! ¡Ay, por poco y no lo veo! ¡Ay, por poco y no lo veo! ¡Yo también puedo, mira! ¿Crees que eres el único, no? Yo también puedo, mira. Mira, mira, mira. ¡Ay! 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 Yo también puedo, mira. ¡Listo! Me quedé sin una campanita. Pero conseguimos un sol pelino. Me pusieron musiquita y todo de que vencí un jefe. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Este es el primero contra el que peleo, según yo. Yo creí que el único jefe aquí iba a ser Bowser. Pero igual y no es como tal un jefe. ¿Oh, vieron un conejo? ¿Ustedes también vieron un conejo? A ver, me voy a poner esto porque tenemos una moneda de gato por ahí. Y ahí está el conejo. Definitivamente hay un conejo. No estoy ciego, definitivamente hay un conejo ahí. ¿Qué onda con ese conejo? A ver, gato. Primero, antes que nada, voy a buscar en los alrededores por si hubiera un gatito por aquí. Nah, no hay ningún gatito. Pensé que me encontraría un gatito por ahí en algún sitio, pero ya veo que no. Oh, ahí viene Bowser, ¿eh? Ahí viene Bowser. Voy a ir por el gato ese. No sé qué hace, pero... ¡Ah, qué mendigo gato! ¿Qué onda con ese gato? Vamos, Yoshi nadador, tú sí lo alcanzas. Tú sí lo alcanzas, Yoshi. Tú sí lo alcanzas, Yoshi. Yo confío en ti. Tengo confianza en ti, Yoshi. No olvídalo, es demasiado tarde. Vamos a pelear contra Bowser porque si no, se nos arma. Se nos arma. Vámonos, 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 vámonos. ¡Campanota, véngase! ¡Véngase su campanota! Ahora sí me lo reviento. ¿Será que ahora sí lo mato? Si mato a Bowser. Bueno, no si lo mato. Mario no mata a nadie. Es una persona buena. Pero igual si lo noqueo, si lo derroto. Si derroto a Bowser, transformado en Super Saiyajin, chance y... Y ya, ¿eh? Se termina el juego o no sé qué pasaría. No sé qué pueda suceder si venzo a Bowser. Sinceramente, no tengo idea. Pero esto es nuevo. Esto es nuevo.
Ok, Bowser, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, Bowser? ¡Uf! ¡Uf, Bowser! ¿Agarrar objetos con Y? ¿Puedo agarrar objetos, dice ahí, según eso? A ver, voy a ir con una campana más. Dice que puedo agarrar objetos con Y. Y luego, que se los aviento. ¡Toma! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y luego ya de que hiciste eso, le caes así. Ok, esto me gustó más. Esto me gustó más. Si me suelto todos esos pilares, chance y lo derroto, ¿eh? Si me suelto todos esos pilares, chance y lo derroto. Voy a saltar esta mancha voraz. Venga, venga, uy. Uy, me rozó, ¿eh? Me rozó. Me rozó ese Bowser. Eso es. Si saca los pilares otra vez, ya la hice. ¿Pilares? ¿Pilares, por favor? No, parece que solo... No, sí, pilares. ¡Pilares! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿Pero qué hiciste? ¿Pero por qué? Lo suelta y lo avienta así inmediato. Ahí está. Ahí está. Necesito que se frene el loco de Bowser. ¿Cómo estás, Bowser? Está bien loco. Se pone bien loco, ¿eh? Ahí va. Toma. Vamos a darle un golpecillo. Un golpecillo y ya. Lo derroto. Lo derroto. ¡Oh! ¡Lo derroté! Lo derroté, pero... ¿Pero estará completamente vencido? ¿Estará completamente vencido? Creo que libero otra sección del mapa, ¿eh? Tal vez. Tal vez. No lo sé, pero hasta un arco iris de gatito salió. ¡Oh! No sé qué va a pasar, pero... Pero ya lo he vencido, no sé. No sé qué aplique en estas situaciones. Todo se ve bonito y cristalino. Sí, definitivamente se libera una nueva sección del mapa. Un nuevo mundo, por decirlo. Por decirlo de alguna forma. ¡Oh! Bien, bien, bien. Otra campana. Parece que Bowsy tiene algo que decir. ¡Uy! Esperaba que esta vez volviera a la normalidad, Mario. Bueno, también es lógico. Nadie resiste los ataques de Mario con mi papá. Como mi papi. Como mi papi, Mario. No, hombre, mi papi es bárbaro, Mario. Anda, vamos a subir a lo alto de esa catarata para buscar más soles felinos, Mario. Ok, Bowsy. Nomás porque sí. Ahí está, mira. Básicamente ya está todo el mapa desbloqueado. Eso quiere decir que solamente necesito vencer a Bowser una vez más. Vencer a Bowser una... ¡Ay, 40 soles! ¡Válgame, madre mía, santa! ¡Madre mía, santa, santa madre! ¡40 soles! ¡Tengo 23! Creo que sí me faltan muchitos soles. ¡Ay, perdóneme, señora gato! Es que no encontré a su otro hijo. ¡Qué pena! ¡Ni modo! Eso le va a dar una lección para no perderlos la próxima, ¿sale? Que puede que su hijo esté acá de este lado, ¿eh? Porque no he venido aquí. Seguro está por aquí, por la orillita. ¡Gatito! ¡Gatito! Aquí no hay gatito, pero hay otro cascabel. ¡Sí! 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 ¡Otro cascabelito! ¡Excelente! Con eso soy feliz. Ya no me siento tan mal por haber perdido mi otro cascabelito. Me siento tranquilo. Vamos a ver si encontramos su gatito de la señora. ¡Oh! ¡Otro sol felino! ¡Bien! Justo lo que necesitaba. Vamos adelantándole, porque para conseguir otros... 16 soles que me faltan. Va a estar tardado, la verdad va a estar muy tardado. Pero bueno, amigos míos, por aquí vamos a ir dejando este episodio de Super Mario 3D World Bowser's Fury. Dejamos a la señora sin un gato. Ya, en el siguiente episodio a ver si nos lo encontramos, ¿no? Chance y nos encontramos al gatito que falta. Amigos míos, gracias por acompañarme en este episodio. No se olviden de suscribirse y dejar su like en el video si les gusta. Y muy importante, activen la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Vámonos por más monedas. Vámonos por más monedas. Quiero muchas vidas. Muchas vidas quiero. Yeah.
Pobrecita señora gato. Mire, yo seré uno de sus gatos. Ahí está. Seré uno de sus gatos, señora.